Chéquense nada más este bonito amanecer que tenemos el día de hoy, que nos acompañará en este nuevo recorrido. Llegamos aquí a, pues, al sur de la Sierra de Juárez, acá por el área donde vimos la cascada, que si no la han visto ahí les tengo el video anterior. Pero en esta ocasión llegaremos a un punto un poco más alto donde se veían unas cuevitas, entonces queremos ir a explorar y conocer esas cuevitas. Así que en esta ocasión me acompaña Cintia, Carmen, Antonio e Itzel. Así que vamos a aventurarnos en esta nueva ruta y ahí les iremos contando qué nos depara el destino. Aquí seguimos explorando y pareciera ser que aquí en esta parte hay una madriguera de algo, se ve el huequito así como que algo hay ahí. Oh, me enganché. Ya es que sirven los guantes. Pues así, por eso ahora yo me traje los guantes, porque la vez pasada que vine con Jorge también me apoyé en una piedra y haz de cuenta que me pasó lo mismo. Aparte que ahora ya vengo apoyando menos las manos en las piedras por el bastón. ¿Qué tal, mi gente bonita? Pues ya llegamos aquí a una parte alta, pues caminamos toda esta parte, subimos la montaña y ya llegamos aquí. Entonces, el video anterior, esta es la cascada que venimos a buscar. Esta parte de aquí es donde se formaría la cascada en tiempos de lluvia, nada más que en esta ocasión nuestra ruta es hacia allá arriba. Se alcanzan a ver unas cuevitas, no sé si ustedes lo alcancen a ver en cámara. Entonces, pues la idea es ir hacia allá. Llevamos 40 minutos de recorrido hasta este punto y pues vamos a ver pues cómo llegamos hasta esa zona. Cabe señalar que pues es puro terreno agreste, no hay nada de sendero. Sí está complicada la subida y pues seguimos buscando. Hasta este momento llevamos 1 hora con 20 minutos de recorrido, un ascenso de 132 metros de altitud. Estamos hasta este punto donde tenemos una vista maravillosa. La cascadita queda aproximadamente por acá, por este punto, ese barranquito que se ve ahí al fondo. Nuestro punto de inicio fue atrás de esta montañita que se ve en esta parte. Y pues nuestro destino está acá arriba. Así que ahí por donde está Antonio, en la parte de arriba, aquí, ahí está la cuevita donde vamos. Así que ya nos faltarán unos 45.3 metros para llegar. Y pues vean aquí
el ascenso pues es muy difícil, como veían los chicos hace rato subir, no es nada sencillo. Tenemos una inclinación de unos 40 grados yo creo de pendiente. Seguimos subiendo. Ahorita, bueno, no les di video, pero vimos una roquita, una cuevita que nos quedaba hacia allá. Faldeamos y aquí encontramos otra cuevita, otra mini cuevita interesante. Así que, pues aquí andamos subiendo. El terreno sí está muy, muy escarpado. Y sobre todo ahorita andamos como que andan muchas publicaciones de que hay muchas víboras. Tenemos que andar bien, bien truchas, pero hay tacos. Ahí está la cuevirri. Con el chamuquini. Métete ahí, tú, Cintia. ¿En la cuevita? Sí, métete hasta allá, hasta donde está el diablo pintado. Con el diablo. Vete con el diablo. Uy. Estás del tamaño del diablo. Pues ahí está mi gente bonita, ya se la saben. Y pues vamos a seguir caminando. ¿Qué? Para intentar. Para intentar llegar allá, aquella cima de allá. Se ve muy interesante, se ve bonita. Así que a ver qué nos depara el destino. Apóyate el bastón. Ándale. Y pues quería comentarles algo, el uso de guantes es muy necesario, ya que la roca, tal vez no sé si en el video se aprecie bastante, pero la roca tiene estos picos de aquí, y toda la roca está como si estuviera pues filosa, tantos años, miles de años de erosión han hecho que la roca esté picuda. Entonces al apoyarse, de hecho una de nuestras compañeras se lastimó, una de nuestras compañeras se abrió la mano y pues le empezó a sangrar un poquito, muy leve, pues fue un raspón, pero sí es muy abrasiva esta roca, entonces es muy recomendable el uso de guantes para poder apoyarnos, poder detenernos, ya que vamos bajando por el barranco y uno necesita pues poner la mano sobre la roca como apoyo. Entonces sí es muy, muy necesario el guante, y pues ya con esto uno se apoya sin problema, al igual que las ramas. O sea, al momento de quitar una rama con la mano, pues se llega uno a raspar o llega uno a espinarse, porque hay ramas que tienen espinas. Entonces ya con el guante pues es más fácil mover una rama, quitarla, apoyarse en la roca. Entonces si es menos recomendable en sus salidas usar el guante. Llegamos aquí a una de las cimas, no es la más alta, ya que aquí en esta zona sur la punta más alta es aquella de allá, y en la parte está esta montaña, y en un lateral tenemos lo que viene siendo las antenas del Cerro Bola, más conocidas. Entonces acá al fondo podemos ver lo que es la parte de la Ciudad Juárez, y pues cementeras, minas de material, y pues aquí está todo. Aquí allá esta zona es para lo que le llaman los kilómetros. Todo este es el área de los kilómetros. Y pues acá atrás ya es completamente atrás del cerro. Hacia este lado queda lo que es como Janos, Casas Grandes. Entonces,
En este punto, no sé si alcancen a ver, esta parte de aquí es el Risco Don Rayo, el punto más alto de la sierra de Ciudad Juárez. Y al costado tenemos lo que conocen como Chivas Locas. Ahorita estuve viendo con los binoculares y pues se veían unas personas que andaban por ahí. Que de hecho son privilegiados porque aquí donde andamos nosotros no hay ninguna sombra. Y allá donde están ellos, el Risco Don Rayo, se ve una sombrita muy padre. La única nube que hay, está la sombra en aquel lado. Pues esta es la aventura de hoy. Y ya vieron lo que son las cuevitas. Las cuevitas que donde estuvimos hace rato quedan hacia acá abajo. Y pues acá está la brecha donde llegamos. Y pues ya a esta altura, la cascadita que les puse en el video la vez pasada, pues queda aquí abajo, pues ya casi se ve diminuta. Sin más gente, yo creo que hasta aquí les dejo el video de hoy. Ya no resta nada más que el descenso. Y pues nos vemos hasta la próxima.